Saludos, bienvenidos. Retomamos el análisis de las cartas random de Drive Thru Card. Y en este vídeo vamos a ver las cartas de librería, las de biblioteca, ¿vale? Y vamos a empezar con Andrea. Andrea, carta de combate, quimerismo. Maniobra solo para irse a larga y en avanzado esquiva con una presa opcional. Que la presa solo la utilizamos para despresionar, para finalizar. Esto no es una carta que finalice el combate, cuidado. Lo digo para los nuevos, ¿vale? Muy buena, sí. Como esquiva, perfecto, es una esquiva. Aparición. Otra carta de combate. No la reemplace hasta que termine el combate. Te cuesta uno de sangre y a inferior previenes uno cada ronda de combate y a superior cada ronda de combate previenes dos. A mí me parece un cartonazo que va en muchos mazos, ¿vale? En muchos mazos y no solo de Rasno, ¿vale? Bien. Army of Apparitions. Usted ha comprado este producto, sí, ya sé que he pedido unas cuantas. Es una reacción de quimerismo, la usa un vampiro girado, ¿vale? Y solo la usa durante el paso de votaciones, para darle más 3 votos. Además, en superior solo la utilizas si un aliado o un vampiro más joven está haciendo una acción directa a un minion que tú controles. ¿Qué más? 2 de sangre y la acción falla. Es cara, pero te puede librar de un combate o de que te vayan a hundir un vampiro o algo. A mí sobre todo me llaman los 3 votos. Y sobre todo es que la utiliza un vampiro girado. No está nada mal, ¿eh? Por los 3 votos. Con el vampiro girado, con quimerismo, está cojonuda. De esta carta yo tenía 6, he pedido 4. Para tener el pool de 10 cartas. Por si me da por meterla en alguna baraja. Blessing of Chao. Pues mira que iba a pedir esta carta. Pero no tenía hueco en mi pedido, entonces la he tenido que dejar. Y ojo, no es mala carta. Y además es de dementación, es una de esas rara avis, como yo digo. Es una acción de mano sigilo que nos cuesta uno de sangre y ponemos esta carta en el vampiro que la juega. En combate, los vampiros oponentes no pueden jugar cartas que requieran dementación, quimerismo, dominación o presencia. O sea, no te pueden jugar, por ejemplo, un Majestic. ¿Vale? Si este vampiro intenta bloquear y el vampiro que está actuando no intenta bloquear y el vampiro que está jugando no puede jugar modificadores de acción que requieran las disciplinas anteriores, dementación, quimerismo, dominación o presencia. No te pueden jugar el más uno sigilo de quimerismo o cosas así similares. Me parece muy buena carta para un mazo que utilice dementación, aunque sea inferior para combate, ¿vale? O sea, para combatir con otras disciplinas, como refuerzo, para que no te jueguen los malditos Majesty o fines de combate. Y a superior es, además de lo de arriba, los minions no pueden hacer acciones que requieran ninguna de estas disciplinas, dirigidas a este vampiro que tiene el Blessing of Chaos. Es una carta muy particular, a mí me gusta, no es mala carta. Pero bueno. Es prescindible, salvo que te quieras hacer una baraja muy centrada en este tipo de carta con una estrategia en la que esta carta sea prioritaria, ¿vale? Bueno, yo la iba a pedir, pero la he catalogado como prescindible y no necesaria actualmente en mi pool de colección. Tengo alguna por ahí perdida, pero no he pedido por lo mismo que os he comentado. Blessing of Durgasin. Veamos. Es una carta de combate que nos cuesta 2. Ojo, cara. Quimerismo, roba equipo y en avanzado roba equipo con golpe al primero. Muy cara, para mi gusto. Bujo. Esta carta también me ha pasado un poco lo mismo que el Blessing of Chaos. Que iba a pedir unas cuantas, pero al final la he dejado para algún futuro pedido. O para por si algún día me hago un mazo con esto, pero bueno, la ventaja es que es una carta de acción que te pide simplemente random, lo puedes jugar desde el más pequeño, ¿vale? Y es una carta que es una acción política, es una acción política
en la que eliges una carta de acción política del cementerio de otro Matusalén y llamas al referéndum listado en la carta elegida. Y te pone que este rasno debe completar los requerimientos de esa acción política. Por ejemplo, si vas a jugar un party chief, tienes que ser príncipe. Entonces hay que tener cuidado con lo que hay en la, en los cementerios de los demás. Una vez la juegas, la remueves del juego. Y en este referéndum tienes 3 votos. Lo que ya no sé, son dudas que me... La duda que me surge es si tienes 3 votos, además del voto que te da la carta. Duda, ahí lo dejo, ¿vale? Tengo que mirarlo. No obstante, no me parece mala carta, pero es muy circunstancial a que los demás jugadores jueguen política. Y depender tú de la política de los demás jugadores. Porque además te dice en otro Another Matusalén Asset. Otro cementerio de otro Matusalén. Con lo cual las de tu cementerio no valen. Ahí. No me termino de encajar. No la veo mala. Tampoco la veo buena. Está ahí en ese rango de cartas que me gustaría tener y hacerlo algún día algún mazo friki, pero que no la iba a entrar en el pedido. Así que para un futuro. Máster de quimerismo. Condemnation Mute. Aleluya. Por fin. Esta carta, Ginés, las tienes todas. Ya no las tendrás todas. Bueno, vamos a ver. Esta carta es una carta de Daimonium muy buscada. La he visto muy cara. Y al fin ha podido salir drive-thru, con lo cual es bueno para todos. Y se utiliza mucho en algunas estrategias de voto en mazos Valley. Y en otro tipo de baraja. Es una acción de mano sigilo, en la cual en quimerismo giras un vampiro más joven, Balastiri. Pero nos interesa la Daimonium, que en la cual requieres un vampiro infernal, ¿vale? Pones esta carta en un vampiro ready, no que esté en soport, y el vampiro tiene menos 3 votos y quema todas las condenaciones en este minion que tenga, si tiene otra. Y a superior, además, quemas un blood cada vez que un referéndum pase, sea tuyo o sea de cualquier parte de la mesa. Un auténtico cartonazo. Y además no nos cuesta sangre. Brutal. Esta carta va en bastantes barajas, la he visto. Yo me he pedido 15 porque no quiero que me falten y quiero para diferentes barajas. Entonces he pedido una cantidad generosa para tener para varias barajas. Sé de gente que va a pedir el doble, 30. No sé para qué, pero bueno. Os recomiendo que si tenéis en mente mazos con votaciones extraños, pidáis Condemnation Mute. Y lo que os he dicho al principio, que es una carta que ha estado muy cara y que afortunadamente ahora va a estar al alcance del resto de mortales. Drava, muy buena carta. Esta carta no la he llegado a pedir porque tenía que hacer hueco para otras cosas y tengo algunas ya, pero es muy buena carta para determinado mazo. Es una acción y una reacción, ¿vale? Nos cuesta uno de blood al vampiro. Como acción de quimerismo ponemos esta carta en un minion y seguimos controlándola nosotros. Quemamos esta carta en ese minion para reducir el sigilo a 0. Y te dice que una vez quemado esta carta, claro, se entiende, el minion puede seguir incrementando su sigilo. Y con la disciplina superior, la reacción es que reduces el sigilo a 0 como reacción. Entonces los usos, pues, os lo dejo a vuestra imaginación. Tanto como cuando nos vayan a sangrar, como cuando si se lo ponemos a un minion de nuestro de nuestra presa, pues hacer que le paren sus acciones, por ejemplo, ¿vale? Muy bien, buena carta, no está mal. No, cuesta 1, se va la carta, pero bueno, como reacción ten en cuenta que no nos pide, que no nos gira. La reacción esta no nos gira. Simplemente le reducimos el sigilo a 0 y no nos gira. Otro punto importante. Un aliado. Es único. Es un hada, un changeling. Y
Tiene uno de vida y sangra de y fuerza, uno sangra de cero. Es un Changeling de Kiasit. Driving Softfoot. Joder, qué raro. Draven puede girarse para prevenir un daño en un combate en un Kiasi. Las cartas que requieren quimerismo no pueden ser colocadas mientras o jugadas mientras él está jugando, bloqueando o en combate. Y no puede ser objetivo de cartas de quimerismo. Es un aliado único de Kiasi gratis. No está nada mal. Por si quieres hacer tu mazo Kiasi o con esmeralda o algo así. Lo malo es que es único. Así que a mí no me disgusta. Yo no he pedido, creo que tengo alguno, por eso no he pedido. Edge Illusion. Veamos esta carta. Es una carta cara de quimerismo. Giras a un minion y le haces un daño imprevenible. Vale, no está mal. Por 2 de blood, cara. Y es superior, eliges un Matusalén y le haces 1 de daño imprevenible a cada ready minion controlado. O sea, ya esté de pie o girado. Cualquier vampiro que tenga controlado en su zona ready, no en soport, se lleva 1 de daño. Bueno, os lo dejo a vuestra elección. A mí no me termina de convencer. No obstante, puede tener su mazo y sus usos. El de Sarcolo, cartaza donde la haya, y tiene su mazo esta carta. Es una acción, perdón, es un modificador de acción o reacción que nos pide rastro. Y solo lo usas durante el paso de votaciones de una acción política. Cada Laibón Ragnos tiene más 2 votos. Como modificador de acción. Para tus votos, claro, para tus acciones. Y como reacción, cada Ragnos que tú tengas en la mesa tiene más 1 voto. Cartaza. Cartaza, pero vamos, muy necesaria para, sobre todo para los mazos de votaciones de Ragnos. ¿De acuerdo? Yo me he pedido de estas, creo que he pedido 16, no tengo ninguna. Y creo que me queda incluso corto, pero bueno. He escuchado por ahí gente que pide lo mismo, 20, 30. Vale, de acuerdo. Yo, para mi idea de mazos, con 16 de estas, voy que me mato. Para mi idea, ¿eh? Para mi concepción de los mazos. Y recordar que siempre se puede pedir más, gastando, pasando por caja. Entonces he tenido que apurar mi pedido en mi condición de carta, o sea, mi condición que tengo cartas de Rasno, esta no tiene ninguna y he pedido 16 para hacerme prácticamente la mayoría de barajas útiles, salvo cosas específicas que digan no, es que esta baraja lleva 25 el de Hardcore, pues mira, tendré que pedir más, pero raro, excepto raros casos, con 10-15 va sobrado, ¿vale? De esta carta, muy buena. Ojos de Azimel, bueno, este equipo es muy particular y yo pedí un par, aunque ya tengo 6 o 7 de este, porque hay una baraja que es la de Julius, que lleva varias copias de Ojos de Azimel, y hay por ahí otras barajas que llevan Ojos de Azimel. Es un equipo caro y tiene un combo con potencia, quimerismo superior y las cartas de combate que le cuestan uno menos, y hace que este equipo tiene mantenimiento, un pool por turno, cuidado. Yo me pedí un par de ellos, pero este equipo valorarlo solamente si vais a haceros el tipo de mazo que incluye este equipo como parte de su estrategia principal. Si no, quizás os interesen otras cartas. Me parece una carta muy buena, pero muy específica en su utilización. Y aparte ha estado carísima y difícil de conseguir. Falsa resonancia. De esta me he pedido una porque tenía 7 y quería tener 8. Una tontería, pero bueno, una casa. Pero me parece muy buena carta, ojo, ¿vale? Quimerismo modificado de acción y nos cuesta 1. Es un coste razonable para lo que hace. Cancela una carta de acción que requiera ospe o dementación. Y no paga el coste de esa carta. Y a superior es un más 1 a sigilo. Y además, en la acción que estés haciendo, además del más 1 a sigilo, este vampiro puede quemar 1 de sangre para utilizar el efecto de arriba. Por ejemplo, estás sangrando, necesitas el más 1 a sigilo, pero además te juega un telepati. Pues puedes quemar 1 de sangre para cancelar el telepati mid-direction o para cancelar la reducción de sangrado
de ambientación o de huésped, de lo que sea. Me parece buena carta y es útil y tiene un coste, entre comillas, razonable. Yo las meto en algún mazo. No meto muchas, pero meto algunas porque no me parece mala carta. Fantasy World. Esta carta no la he pedido porque me parece cara y si costase uno todavía sería medio jugable, en mi opinión. Ponemos esta carta en un Ready Minion, en un Minion cualquiera, y giramos a ese Minion. El Minion que tenga esta carta no puede jugar cartas o votar. Y no puede enderezarse normalmente, en su fase de enderezar. Durante su fase de enderezar, puede quemar uno de vida o uno de sangre, ya sea un aliado o un vampiro, para quemar esta carta. Quema esta carta si se entra en combate. O sea, la pones y el otro jugador simplemente quema uno de vida o uno de sangre y endereza al vampiro. Ya está. Y es superior. La acción es con más uno sigilo. Para lo que hace, en mi opinión, es cara. Y no me termina de gustar. A lo mejor por ahí hay alguien que la aprovecha o que tiene mejores ideas con esta carta que yo. A mí no me convence. Fata Andria, una carta de combate y reacción. Esta he comprado yo alguna. Tenía pocas y he rellenado el pool de esta carta. En combate, en quimerismo básico, bueno, nos pide uno de blood. Es un golpe que lo que hace es colocar esta carta en el vampiro oponente. Ojo, vampiro, si es un aliado no nos vale. Este golpe no puede ser esquivado. Y el vampiro que tenga esta carta colocada no puede jugar cartas que requieren disciplina a superior, pero sí a inferior. Bueno, puede quemar esta carta durante su fase de enderezado en vez de enderezarse normalmente. O sea, en vez de enderezarse, quema la carta y se queda girado. Y luego se podrá enderezar en su siguiente turno. Y a superior pones esta carta en el vampiro que esté actuando. On Disacting Vampire. Y después de la resolución de una acción exitosa dirigida a ti. Entonces, que te entra en combate, pues se la pones como reacción al que te ha entrado en combate a ti, o al que te ha sangrado, para que no puedas jugar carta de disciplina. Me parece buena, pero tengo que estudiar más cómo funciona esta carta y pensarle los combos posibles que tiene. Y ojo, por eso he pedido algunas más, porque me parece buena carta. Creo que tiene utilidad y creo que tiene posibilidades en algunos mazos. Cuestión de investigarla bien y darle el beneficio de la duda. Yo creo que es buena carta. Fata Morgana, imprescindible carta, muy buena. Y esta su relación coste lo que hace es muy bueno. Quimerismo a base con más uno sigilo y avanzado, solo la usas en un sangrado. Más uno a sangrado o más uno sigilo, más uno sangrado. Si no tienes dominación, oye, más uno sigilo y más uno sangrado. ¿Qué más quieres? Estupenda. Yo no he pedido cartas de estas porque tengo bastante pool, pero os recomiendo que esta carta la pidáis, mínimo 10 de estas. Si tenéis en mente que el mazo sea efectivo, pediros buena cantidad de esta carta. Fata Morgana es un clásico, vamos, una básica. Fatum Mastery, otra grandísima carta y bastante importante en muchos mazos. Es una acción de quimerismo de más uno a sigilo. La ponemos en el vampiro que la juega y durante tu fase de enderezado añadimos un contador a esta carta. El vampiro puede usar estos contadores para pagar alguno o todos los costes de cartas que juegue que requieren quimerismo. Por ejemplo, una carta de combate que requiera quimerismo, como la que hemos visto anterior, la Fata Andria, por ejemplo. O un cosido, por ejemplo. Y a superior añadimos a esta carta, cuando viene a juego, un contador. Ya viene con un contador. Me parece una carta excelente. Y os recomiendo que tengáis al menos 10 de estas para versatilizar los mazos. A lo mejor no tendréis que meter 10, ¿vale? A lo mejor con meter 4 o 5 os va bien. Pero sí, esta carta es muy recomendable que la compréis para vuestro pool de randos. Yo la utilizo mucho en las barajas de cosido. Es que te va pagando los cosidos, ojo. Flexing the Gauge.
esta carta estuve a punto de pedirla, pero la he dejado para un futuro pedido. Es bastante buena para hacerte un mazo específico. Solo pide Rasno y como acción directa, sin sigilo, mueves un retainer, un equipo o uno de sangre de un vampiro más joven controlado por otro Matusalén a este Rasno. Se le puede robar un Ivory Bow, un Bolos Convergence, un Jeronichetu, un Mar de los Kraus. Le puedes robar sangre si te hace falta. Vas sin sigilo, ojo. Pero es buena carta, un poco específica a quitarle algo que ya tenga en mesa alguien, pero no es mala. Le falta ese punto de sigilo, ya sería ya perfecta, pero no tiene coste y la puede hacer cualquier run, ¿no? Me gusta esta carta, me la he anotado para un futuro pedido. Solo tengo en mi álbum una de este Freezing the Gage, solo tengo una, pero es curiosa. A mí me gusta esta carta, ya la pediré en el futuro. Fortune Teller Shop. Pues una localización que nos da más unos sigilos al girarla a un reno. Bastante buena, ¿vale? El Gangrel Rebel. Yo he comprado algún par de Gangrel Rebel porque tengo un mazo hecho por ahí que la utiliza. Y aunque es una carta única que solo vamos a poder jugar una, me viene bien tener dos en el mazo. En fin, mi película para comprarla me hace falta. Entonces, si necesitáis potenciar los Gangrel para que tengan más uno a fuerza por algún combo o para algún tipo de estrategia, es buena carta. Yo, en mi caso, ya os he explicado, me he pillado un par de ellas porque me hacían falta para algún mazo. Cuesta un pull y no es cara. Lo malo es que cualquier minion puede venir a quemar esta carta como acción directa. Ya depende de ti defenderla. Hearth Desires. Otra carta de las que yo veo muy buena, dependiendo de qué baraja. Fijaos que os pide Auspe y Quimerismo. Ojo. Te cuesta uno de Blood, que también ya tiene un coste. Es muy específica de requerimiento. Y solo la usas en una acción de sangrado. Más uno sangrado y el superior más dos a sangrado. Tienes sangrado. Además, lo bueno de esta carta es que un aliado o un vampiro más joven, si está intentando bloquearte, la juegas y fallas y falla el bloqueo. Y además no puede intentar bloquear la acción otra vez. Tienes, digamos, una especie, entre comillas, de Elder Impersonation a vampiros más jóvenes y aliados. Y además con un más uno o más dos a sangrado. A mí me parece una carta muy, muy, muy buena y casi imprescindible en según qué barajas, porque te da ese puntito de sangrado necesario, porque al fin y al cabo no solo de coser vas a matar a tu presa, tendrás que sangrarle o tumbarle el pool con política o de alguna manera, y esta carta es una excelente carta para ello. Horror Reality es una de esas cartas que al final he pedido unas cuantas porque le quiero dar el beneficio de la duda, porque me gusta. Vamos a empezar con que es quimerismo, te pide quimerismo y dos de sangre, cara, y solo la usas antes de que el rango sea determinado. La equipamos con la primera arma que tú encuentres en tu librería. Tú empiezas a robar de la librería y la primera que encuentras. Que encuentras un rifle automático, se lo pone. Que encuentras un lanzallamas, se lo pone. Que encuentras un Ivory Bow, se lo pone. Entonces, esta carta que tú se la pones no contesta. Si hay otro Ivory Bow por ahí, no la va a contestar. Y no pagamos el coste del arma. Al final del combate quemamos el arma. Y en superior, en vez de quemar el arma, la barajamos otra vez en nuestra biblioteca. Entonces, es muy curiosa. A mí me gusta el hecho de que te puedes hacer una baraja con auténticas armas brutas, porque los requerimientos no te hace falta cumplirlos. La espada de Troile de Brulla, el lanzacohetes, lo que quieras, y juegas el Horror Reality y sí, te va a costar dos, pero puedes equipar alguna burrada y pegarle un pepinazo a un vampiro gordísimo. Fijaos que te dice weapon, armas. No te vale equiparte con un chaleco antibalas, ni con una moto, ni con un Jeronichetu. No.
Te dice armas y solo es para armas. Y antes de que el rango se haya terminado. Y a mí esta carta pues me ha llegado al corazoncito. Es cara, correcto, es 2. Y es para un mazo muy friki. Pero... y las risas. Así que yo la he pedido por las risas. Igual me hago algún mazo con esta. Con esta carta. Bueno. Ignifatus. Ignifatus es una reacción de quimerismo que nos cuesta 1 de blood. Y el Active Minus es un, digamos, casi un más 1 interceptar, pero bueno. O menos 1 a sigilo hasta el final del turno. O reducimos el sangrado en 1. No nos giramos. No dice tap. ¿Vale? Así que. Que bueno, le veo el coste. Le veo cara de jugar. La veo cara de jurar. De jurar. Jugar. Creo que hay cartas mejores. Ya a vuestra elección, a lo mejor. Si no tuviera el coste de 1, me gustaría. Sería muy buena carta. Illusion of the Kindred. Vale. Esta carta me la jugó un amigo. Hace. Creo que fue la última vez que jugué. Y me gustó mucho. Me pareció muy friki y entró dentro de mi rango, de mi corazoncito. Y es cara, es una carta cara, pero me pareció muy divertida. Entonces no tenía yo esta carta y he pedido unas cuantas para una futura baraja. Es una carta de combate de quimerismo y solo antes del rango se ha determinado y pagas 2. Ojo, es cara esta carta. Terminas el combate. A continuación mueves la carta de botón que es la primera carta, entiendo. O la de abajo es. O la de abajo. Ahora mismo no lo tengo claro. De tu crista a tu ready region. Y ese minion no contesta ningún otro minion. Ese vampiro saca, yo qué sé, un hardstar, por poner un ejemplo. Y lo saca. Y si hay otro hardstar en juego, no lo contesta. Ese vampiro gana sangre igual a la mitad de la capacidad redondeando hacia abajo. Pues si fuera el hardstar, ganaría 5 de sangre. Vale, ok. Ese vampiro y el minion oponente entran en combate. Y remueve ese minion hasta del juego al final del combate. O sea, tú no vas a perder nada. Sacas a hardstar, le metes un trap. Y hasta que termine el combate. Y en superior, lo gracioso es que el vampiro gana sangre igual a su capacidad. Sacas a Hardstar. He puesto Hardstar como ejemplo, pero puede valer otro vampiro. Matasunta también te vale. A superior, sacas a Matasunta, Hardstar, que sea, pero con toda su capacidad. Que le tiren un agravante y lo... Da igual, no pasa nada. Tu vampiro está a salvo. Y el que tiene el problema es el otro. Entonces esta carta me la jugó mi colega Alberto. Saludo de aquí, Alberto. Y me encantó, digo, hostia, yo tengo que hacerme un mazo con esto. Y se la vi jugar y me pareció muy divertida. No digo que llegue a nada esta carta, ¿vale? Y es una de esas cartas que me gusta hacerme a mí mazo friki con estas cartas. Pero bueno, entiendo que a lo mejor no os parezca lo más óptimo. Bueno, ahí os dejo. Yo he pedido las mías y haré mi mazo con esta carta y me reiré. Imposing Phantasm. Vale. Esta carta he estado a punto de pedirla, pero la he dejado para un pedido futuro. Te pide quimerismo, te pide un blood y solo la usas antes de que el rango sea determinado. Un vampiro solo puede jugar uno. Un Phantasm cada combate. Tiene más una fuerza y en este combate. Y después del combate termine, si el minion oponente está ready. El mínimo oponente gana tanta sangre o vida como haya perdido. Entonces, lo tienes que tumbar. Y al superior, tienes un golpe adicional. O sea, si vas a jugar esta carta, tienes que ir a tumbarle al vampiro. Entonces, no sé. Había que estudiar bien en qué tipo de barajas va esta carta. Con qué tipo de combate va ahí esta carta. No digo que sea mala, digo que hay que hacerle su estudio aparte y ver con qué comba bien. Porque como te juegan fortaleza, fines de combate, esquivas, no la veo una carta fácil de jugar. Y ojo, me gusta, ¿eh? Porque te está dando un golpe adicional y más una fuerza. Solo puedes jugar una cada combate. No sé. Un equipo. Carabalanisha Brana.
Es un equipo único, te pide Ragno 2 de pool y el Ragno puede añadir 2 de sangre a un vampiro Ragno más joven en tu región incontrolada como acción de más 1 a sigilo. Esa habilidad es muy buena, pero la siguiente es mejor. Las cartas que requieren quimerismo cuestan a este Ragno 1 menos. Es una grandísima carta porque reduce el coste de las cartas de quimerismo. Por no decir que además colocamos 2 de sangre a vampiros más jóvenes. Es cara, es cierto que nos cuesta 2 de pool, pero creo que nos puede rentar mucho. Es una gran carta de equipo. Os recomiendo que al menos pidáis una carta de estas. Al menos una para meterla a la faraja random. Yo ya tengo, por eso no he pedido. Así que tenedlo en cuenta. Cumpania. Esta carta es una carta random que nos va a dar más un interceptar a randoms que tengan capacidad 5 o más. Y la giramos. Bueno, no nos sale demasiado caro, es un pool, pero creo que puede haber otras opciones mejores. Manto de la luna. He pedido alguna para algún mazo también friki. Es un modificador de acción Ragnos que nos cuesta, atención, 4 pedazos de blood. Es carísima, pero también es muy buena lo que hace. La usamos cuando la acción es anunciada y hacemos a la acción imbloqueable. No nos pueden parar esta acción. Nos pueden redirigir si es un sangrado, nos pueden cancelar la acción con un direct, mil cosas, pero bloquearla no. El coste es prohibitivo, salvo que tengas cómo reducir costes con Gabrin, con Fata Morgana, en fin, sería buscarle cómo jugarla y no meter más de una o dos en el mazo, salvo que tenga una estrategia muy estudiada. A mí me gustan estas cartas, pero bueno, es lo que os he dicho. Más reality para un mazo de armas. Me gusta mucho esta arma, sobre todo de con minion pequeño y tal. Tengo un mazo en el que meto un par de estas. Es cara, pero no es malo lo que hace. Lo malo es que va sin sigilo. Pagamos 2 de blue y ponemos esta carta, la ponemos en juego. Y los golpes de con armas que hagan nuestros minions infligen más un daño. Fijaos que nos dicen de melee, solo de armas. Pistolas, lanzallamas, hachas, puños de combate, lo que sea. Armas. Hacen más 1 a daño. Y es superior más 2 a daño. Lo malo es que cualquier minion puede quemar esta carta como una acción directa. Y, ojo, no es única. Entonces, yo creo que es acumulativa. A mí me da que esta carta es acumulativa. Si colocas 2 o 3 en la mesa, pues puedes hacer golpes con tus armas muy, muy importantes. Una daga te puede hacer un golpe de mucho. Ojo, corregidme si estoy equivocado. A lo mejor es solo una, que no es acumulable, ¿vale? Tendría que preguntarlo. No obstante, me parece una carta bastante buena y útil y tiene su mazo. Es un pelín cara y te la pueden venir a romper. Pero no es mala carta. Maya Parizadia. Joder. Muy bien. Vamos a ver. Combate de Ragnos caro. 2. Las armas del oponente no hacen daño en este combate. Y a superior, solo a rango largo y haces un daño R no prevenible. Que cuidado, que esto es importante, que no lo puedes prevenir. O lo esquivas o finalizas el combate. Pero si tienes fortaleza te lo vas a comer con papa. Y vas a ir a sopor. Es cara. Yo no termino de meter esta carta. No es mala. Pero habiendo fines de combate y esquiva, si lo coges en pelota al otro mazo con fortaleza, sí te lo calza. Pero además tienes que usarla a larga. Si no hubiera que usarla a larga, te diría, oye, mira. Pero creo que tiene bastantes
Handicap, el tema que sea larga y el tema de que valga 2. Bueno, Mirror Image, fundamental, cartaza, imprescindible. Hay que de esta pediros bastantes porque son muy, muy, muy buenas. Pediros 15 si no tenéis, porque la vais a meter hasta la saciedad. Es un modificador de acción o una carta de combate, quimerismo, y cuesta 1. Como modificador de acción es un más 1 a sigilo con básico. Y como carta de combate en avanzado, terminas el combate. Y si el vampiro fue bloqueado en una acción que no sea de sangrado, cuidado, la acción continúa como si no hubiera sido bloqueada. Para coser, esta carta es clave. Para coser, para jugar un más reality, para jugar un cualquier equipo, para jugar un retainer, un aliado, para cualquier cosa, vais a usar esta carta a cholón. 15 de estas. Os lo recomiendo. Muy, muy buena carta. Continuamos. Mirror Visage. No tenía, tenía yo solamente un par de estas cartas. Solo tenía dos y me he pedido unas cuantas más. Porque me parece muy, muy buena carta. Es un pelín cara, es cierto. Esquimerismo que nos cuesta uno. A básico, este modificador de acción solo lo usas si este vampiro es bloqueado, si no es par. Antes de la resolución del bloqueo, enderezamos este vampiro, giramos el minion que nos está bloqueando y finalizamos la acción. Está bastante bien. Y este vampiro no puede acceder a acciones de nuevo este turno. O sea, vamos a sangrar, nos paran, nos enderezamos. El vampiro que nos ha parado lo giramos y no podemos hacer más acciones. ¿Vale? Y es superior. Es un más 2 a sigilo en acciones no dirigidas. Una política, llamar un abrazo, equiparnos, un criado, cualquier acción que no sea desangrado. Cualquier acción que no sea directa, como un cosido. Un cosido no nos valdría esta carta. Pero fijaos que dice otherwise más 1 a sigilo. Otherwise es de otra manera, si fuera en una acción dirigida, sería más 1 a sigilo. O sea que sí nos serviría para un sangrado, para un cosido, para una acción directa que tuviera como objetivo a un vampiro o a nuestra presa. O un más 2 a sigilo en acciones no dirigidas, o un más 1 a sigilo en acciones dirigidas. Porque es el otherwise lo que la salva. Me parece una carta muy, muy, muy buena, muy útil. ¿De acuerdo? Yo tenía un par, creía que tenía más y me he pedido bastantes. Me he pedido por lo menos para tener 8 cartas más de estas, porque creo que pueden entrar en bastantes mazos. Y la veo bastante buena y versátil y con mucha utilidad. La ilustración me encanta, por cierto. No estoy hablando de las ilustraciones, pero es que no quiero alargar mucho más el vídeo, que ya de por sí va a ser larguito. Nightmare Curse, ¿qué voy a decir a esta carta? En mi opinión, el mejor cosido del juego, para mí. Es un cosido, esto es lo que se llama el clásico cosido. Después os voy a decir, os voy a explicar otra vez de dónde viene el término cosido. Es una acción que no lleva sigilo, que requiere quimerismo y AOP y nos pide 2 de blood. Es cara, ¿de acuerdo? A quimerismo básico, giramos un vampiro y enderezamos un Arre de Minion, un Minion cualquiera. Que igual puede ser este, no lo sé, tendría que investigar. Es que nunca la uso a. Perdón, lo acabo de explicar como el culo, fatal. Bien, a. La repito, a inferior, enderezamos este vampiro que hace esta acción y otro Minion que queramos. Jugamos esta carta, nos ponemos de pie y ponemos de pie otro vampiro. No está mal, no está mal. Recordamos que tiene que tener AOP quimerismo. Pero a inferior la podemos usar con cualquier minion que tenga quimerismo básico. Y vamos a superior. Ponemos esta carta en un minion y lo giramos. Punto. Cogemos cualquier minion y lo giramos. Y el minion que tenga esta carta no se endereza normalmente. Durante su fase de enderezado puede pagar un pool, uno de vida.
de su pool para enderezar, para enderezarse. Es casi como si lo convirtiésemos en Bali, casi, ¿no? Es un Bali, ojo, es una referencia. Es que está pagando pool, amigos, para enderezarse, que es cojonudo. Quemamos esta carta después de que este vampiro, que haya colocado la carta al minion específico, deje la región ready. Esto antiguamente no era así. Antiguamente tenías que quemar al vampiro, sacarlo del juego. Este es el nerfeo que ha tenido esta carta. Bueno, es un nerfeo que yo lo comprendo. Yo comprendo que han querido quitar ese puteo de las mesas, porque, ojo, te cosía un vampiro y ya no tenías nada que hacer, sobre todo al superior, ¿vale? Y ahora entramos en la disciplina superior. Es idéntico a lo que hemos explicado arriba, te gira el vampiro y tal, pero no tienes la opción de pagar un pool para enderezarte. Esto es importante porque te gira el vampiro y ya te lo dejas así girado. La única manera que tú tienes de enderezar el vampiro es jugando reacciones o cartas que te permitan enderezarte fuera de la fase de enderezado, o saltándote el criterio de enderezarte normalmente. Es un cosido que para mí es mejor que el normal, porque el normal no te gira el vampiro, y además el normal te cuesta uno más de sangre, te cuesta 3. Lo malo de este cosido es que te pide auspex, te pide jugar con una crista que tenga auspex, además de quimerismo. Entonces es más específico. A mí me gusta más porque considero que es mejor carta, ya que la pones e inmediatamente giras a lo que se la estás colocando. Y además cuesta uno menos. Pero sí es cierto que te pide auspex. Tengo una baraja hecha con un vídeo de la baraja que me he hecho de Nightmare Curse, en el que meto 18 cartas de estas y va a coser toda la mesa este mazo. Otro hándicap que tiene esta carta es que, si os fijáis, es una acción que no lleva sigilo. También es un dato importante, pero con la cantidad de sigilo que metemos en las barajas de cosido, creo que no es ni imprescindible. Bueno, pues si queréis hacer un mazo de cosido, pediros bastantes de estas, siempre y cuando juguéis con esta idea de jugar con ranos con quimerismo y auspex, que no hay muchos. Muy bien, vamos a pasar ahora a oclusión, otra grandísima carta imprescindible. Pediros 15 de estas sí o sí. Es un modificador de acción y de combate. Como combate, esquivas. Y como modificador de acción, más uno sigilo a superior. Poco tengo que decir de esta carta. Sí o sí en todos los mazos, porque es buenísima. Tiene sigilo y tiene una esquiva. ¿Qué más quieres? Que para Hunting Ground, el Hunting Ground de los Rannos, que puedes reducir, pueden ganar uno de sangre en tu fase enderezado. La senda de la paradoja, que hace que las cartas de los Rannos cuesten uno menos. Las cartas que cuenten quimerismo cuestan a los Rannos uno menos. Y si van a quemarlas, se llevan un daño imprevenible. Bueno, son como todas las de su género en otros clanes. El Passive. Passive es una acción de más uno sigilo de Rannos, en la que cada Rannos enderezado gana uno de sangre. Ojo, cada Rannos enderezado. Bueno, si queréis un mazo muy particular de un montón de ranos chiquititos, podéis encontrarle uso. Permanencia, modificador de acción. Esta carta siempre la que la he mirado no he terminado de cogerle, pero no digo que sea mala. Quimerismo, a básico solo la usa después de que el rano juegue un modificador de acción que requiera quimerismo, que no sea cancelado cuando se ha jugado. Mueve ese modificador de acción del cementerio a tu mano. Vale.
Y a superior solo lo usa si una carta de acción que requiera quimerismo la pone en juego. Un pudding play. Como un más reality. Como la de las armas. Pone esta carta en la carta de acción. Y si la carta va a ser quemada, quemas esta. Quemas la permanencia. Bueno. No es mala. Pero no termino de ubicarla en ningún mazo. No digo que sea mala. Phantom Speaker. Es un modificador de acción. Que esto sobre todo es para las hijas de la cacofonía. Que si tenéis mazos de la hija de la cacofonía, aprovechad. Si tenéis en mente haceros uno. Solo la usas si el vampiro es bloqueado antes de la resolución de los golpes. En quimerismo cancela la resolución del bloqueo. Pero te han bloqueado. Lo que no vas a entrar en combate ni nada de eso. Te paran. Hostia, me has parado porque no he llegado al sigilo suficiente. O sea, bueno, no va a haber combate. Fuera, se acabó. Tú sigues girado, el otro se ha girado. Fuera. Y en Melpomene, que es la disciplina de la hija de la cacofonía, no la puedes usar si el minion que ha bloqueado es más antiguo. Falla, si no, fallas el bloqueo. El bloqueo que te hagan falla. Y la acción continúa. Un Meldering personaje, que nos cuesta gratis. El minion que ha bloqueado no puede bloquear de nuevo. Y a superior es igual. Pero si la acción es exitosa, gira al minion que te haya intentado bloquear la acción después de la resolución. Pues ya sabéis, si lleváis hijas de la cacofonía y metéis la grande, que era la de 8, creo, podéis meter el Phantom Speaker. No está, no es mala carta. Hace poco hice un mazo de hijas de la cacofonía. Pseudo ceguera o pseudo blindness. Es una reacción de quimerismo que nos pide un blood y solo lo usas cuando solo lo usa un vampiro que esté bloqueando. Un vampiro. Cancela un modificador de acción que requiera quimerismo o ofuscación. Bien. Y a superior, si el acting minion no puede usar cartas que requieran quimerismo o ofuscación durante el combate. Así que si utiliza cartas de ofuscación en combate, como por ejemplo un no trace que termina el combate, no podría utilizarlo. Muy específica, no me terminé de convencer. Pero bueno, ahí queda. Política. Random acceptance. Si el referéndum es exitoso, pone esta carta en juego y cada random puede elegirse el de la camarilla. Y cualquier random que entre en juego puede elegirse el de la camarilla. Por si queréis hacer cosas raras con los random y convertirlos en camarilla. No es algo especialmente que haya visto mucho. Random cache. Durante tu fase máster, es una localización, puedes mover un contador desde tu pool a esta carta y añadir un contador del banco de sangre. Un minion que tú controles puede girar esta carta para usar estos contadores para pagar alguno o todos los costes de sangre o pool de un equipo que se equipe. Esto es para equiparte y que te cueste un poco menos. Por ejemplo, si te vas a equipar con un arma que vale 2 pools, esa arma pues a lo mejor te cuesta un pool el que has colocado aquí. Bueno, no es mala, tiene su mazo. Podéis hacer algún mazo con esa carta. Carnavales Random. Es una carta muy específica para el mazo de pesadilla. Y para otros mazos que no está nada mal. Lo que te hace es que por un pool te viene con un contador. Por cada random que tú controles. Si controlas 4 random, pues viene con 4. Que controlas 3, etc. Los random que tú controles pueden usar estos contadores para pagar alguno o todos los costes de cartas de acción que ellos jueguen. Cuidado. Cualquier carta de acción. Y quema esta carta cuando no tenga contadores. ¿Qué pasa? Que si yo juego un random con potencia, por ejemplo, y juego un Force of Might, que nos cuesta 3 de sangre, y esta carta tiene 3 contadores, pues no sale gratis. No sale por un pool, que es lo que nos ha costado otra carta. Entonces, esta carta sí se suele meter bastante en varios mazos, y no metes una, metes varias, porque en el momento que pagas esta carta se va, y puedes coger y meter otra. Y si tienes 3-4 vampiros, o 2 o 3, vas a reducir el coste de cartas que juegues.
Entonces, tenéis que tener en cuenta también que estos costes son costes de cartas de acción, no costes de cartas de modificadores de acción, reacciones, cartas de combate, etcétera. Cartas máster, no. Cartas de acción, por ejemplo, cosidos, por ejemplo. O abrazos. Os dejo ahí la idea. Tengo el mazo de abrazos que tengo hecho de Rasnos con Tumimos. Mete 3 o 4 de estas. Buena carta, excelente. Si vais, si tenéis en mente pediros, por lo menos pediros 5. Si tenéis en mente meter esta carta, que menos que 5 cartas de estas. Reality. Reality es una carta de acción cara, carísima, 3, y la ponemos en un vampiro más joven. Este vampiro no puede ser objetivo de acciones directas. No puede realizar acciones excepto para quemar esta carta. No puede bloquear y no puede votar en ningún tipo de votación. Y puede quemar esta carta con una acción de mano sigilo. Coño, después de habernos costado 3. Uf. Mueve un. Y con la superior mueves un vampiro más joven girado de la región incontrolada. Rompiendo cualquier control temporal. Cualquier efecto de control temporal. Sí, o sea que esto se lo juegas a un vampiro y lo mueves a la región no controlada. Como si no hubiera salido, como un banishment. Cualquier carta y contador que tenga ese vampiro siguen con él. Pero está fuera de juego mientras el vampiro siga incontrolado. Claro, ¿qué pasa? Que cuando tenga su blue completo, saldrá a mesa. Entonces, uf, muy cara para lo que hace, no sé, no sé. No, no termino de ubicar esta carta, ¿vale? Yo no digo que no sea mala, pero todo sería ver cómo funciona esta carta. Todavía no termino de entender esta carta bien. Pasamos al Red Herring. Ojo, que igual es muy buena, ¿eh? Y yo estoy aquí haciendo el canelo. Y no le he visto el combo. Puede ser. Red Herring. Quimerismo y uno de Blood. Solo la usas. Si este vampiro es bloqueado, antes de la resolución del bloqueo, endereza a este vampiro y la acción termina. Si la carta acción la usas para la si la carta fue usada para realizar la acción, devuélvela a la mano y te descarta hasta tener 7. Los vampiros que tú controles no pueden hacer esta acción, la misma acción este turno. Y al superior, giras el minion que te ha bloqueado. Bueno, no es mala. Es otra más de las opciones para evitar entrar en combates no deseados y no perder esas acciones. O forzar a que te bloqueen y girar el minion oponente y tú poder hacer otras cosas. A mí no me parece mala. Y el coste es hasta razonable. Es jugable. Esta carta se puede meter en el mazo. Reformation. Es una acción, ahora que están de moda los mazos anarquistas, igual puede sacarle ventaja. Con quimerismo, es una acción de más de uno de sigilo que requiere anarca, claro. La puedes jugar con quimerismo, que es para robar un equipo de tu predador o de tu presa. Vale. Miramos dominación, que quemamos un blue para robar un hunting ground. Ojo. Vale. Y ahí con Serpenti ponemos un contador de corrupción en cualquier vampiro. Y si el número de contadores de corrupción excede la capacidad, los quemamos y robamos el vampiro. Un clásico de colocar correcciones. Bueno, ahora que están de moda los mazos anarquistas, pues puede tener su sitio. Scry de Hearthstone. Reacción que no tiene nada de quimerismo, pero que la han colado porque patata. Porque sí. O igual estaba ya antes y se ha colado la lista. Bueno. Viscerática y taumaturgia. Solo la usas durante una acción directa a ti. O una carta que tú controles. Con taumaturgia más un intercept. Curioso. Si no tienes AOP, para los mazos 9 puede ir bien. Y el superior tiene más un intercept con una maniobra. Si el combate. Si has parado. Y a superior. Perdón, a superior no. Taumaturgia. Perdón, viscerática como taumaturgia. Tiene más un intercept con la maniobra. Y con viscerática avanzado cancelas una carta de acción.
que requiera quimerismo o ofuscación. De ahí, yo creo que por eso está en esta lista. Que te tiran un cosido, pues lo cancela. Que te tiras una carta de ofuscación, carta de acción o modificación, ¿vale? De ofuscación también te la cancela. La veo bastante buena, sobre todo para jugar con gárgolas, claro, ¿eh? Obviamente. Bueno, ya va quedando poquito. Aquí está nuestro amigo el cosido. Vamos a abrir el cosido y os voy a explicar, que ya lo hice en otro vídeo, sobre todo para los jugadores nuevos, por qué esta carta y este tipo de acciones y estrategias se llaman cosido. Pues ven muy claramente la ilustración. Es un señor que le han cosido la boca, los ojos y las orejas para que no vea, no escuche y no hable. Y la nariz también, por si acaso. Huela algo. Le han privado de sus sentidos, ¿vale? Esa es la explicación de por qué le llamamos a estas cartas cosidos. Por la ilustración. Y el Nightmare Curse hace lo mismo, aunque no tenga esa ilustración, ¿vale? Muy bien, pues el cosido salió antes que el Nightmare Curse, que lo he referido antes. Es una acción que nos pide quimerismo y atentos, que es lo que yo comentaba. Nos pide 3 de sangre, que es un... es una carta cara, no deja de ser una carta muy cara. A inferior, quemamos un retainer o ponemos esta carta en un aliado. El minion, si es un aliado, no se endereza normalmente. Quemamos esta carta después de que este vampiro deje la región de juego, la Ready Region, ¿vale? Si se va a soportar. Antes no. Antes le pasaba lo que al Nightmare Curse, lo que he explicado, que esta carta se quedaba en la mesa hasta que cogías al rasno que te la había puesto y lo quemabas de la mesa. Entonces, esto lo han cambiado, ¿vale? Y a superior es lo que sí se juega. Sobre todo se juega superior, porque inferior, salvo un aliado que te esté molestando mucho, no vas a pagar 3 o 2 si la puedes reducir para quemar un aliado. Que puedes, ¿vale? Pero vas a intentar usarlo a superior. A superior puedes hacer lo mismo de arriba, pero en vez de a eso, la ponemos en un vampiro en juego. Esto se pone en los vampiros. Va sin sigilo también, que esta carta podría conseguirle, pero bueno. Y no giras al vampiro. El Nightmare Curse sí giras en el momento que se la pones. Se la colocas al vampiro, a superior, y el vampiro, en el momento que haga una acción y se gire, o bloquee una acción y se gire, ya no se va a enderezar normalmente en su fase de enderezado. Se va a quedar bloqueado sin posibilidad de enderezarse, salvo con reacciones que te permita enderezarte, animalismo o alguna reacción de fortaleza que te enderece, o alguna específica, o cartas que te enderecen al vampiro saltándose la fase esa de enderezar normal, ¿vale? Bien, os he comentado antes que me gusta más el otro cosido por lo que os he explicado, pero este cosido a mí no me disgusta, es muy bueno. De hecho, la ventaja es que lo puedes utilizar con cualquier random que tenga quimerismo avanzado. Esto hace que el rango de utilización de esta carta es prácticamente casi toda la cripta de Ragnar, quitando los que tengan quimerismo a básico. Con lo cual, pues tiene un montón de baraja. Es una carta que a mí me encanta y que yo no tenía ningún sensor de privation, porque antiguamente no llegué a hacerme cartas Ragnar. No tenía un gran pool de cartas random. Y esta carta era cara. Y ha sido cara hasta ahora. Hasta ahora ha sido una carta... ha sido una carta que no encontrabas por menos de 8, 10, 12 euros. Y tenías que buscarla. Y era complicada encontrar en los canales normales de venta, eBay y tal. Tenías que gastarte un dinero en conseguir bastantes cartas de este. Y si haces un mazo de estos cosidos, de Sensor y de Privation... Los mazos estos suelen llevar de 12 para arriba, 12, 14, 16, 18, 20, visto, ¿vale? Entonces, claro, te tenías que dejar un dinero curioso en hacerte esta baraja. Cuando tenías el otro, el Nightmare Curse, que es más específico, pero que era más barato. Entonces, ahora yo he podido aprovechar
Y he pedido 20 de estos. He pedido 20 de estos porque quiero hacerme un mazo con este tipo de cosido. Aunque me gusta más el otro, este me habilita más posibilidad de construcción de mazos. Además, tampoco tenéis que hacer un mazo de 20 cosidos. Con meter 2 o 3 para coser algún enemigo específico, os puede venir muy bien como ayuda, como apoyo a vuestra baraja de rano o de lo que sea. O no tiene por qué ser una baraja de rano. Un vampiro que tenga quimerismo avanzado, metes un par de sensory y oye, le haces la gracia a tu presa o a tu depredador. En fin, que esta es la carta para mí estrella, junto con el Will of the Wisps, que ahora lo veremos, y del Condemnation Mute. Es que han salido cartas muy muy buenas en este pack de drive-thru, que merece la pena pediros bastante de esta. Bueno, vamos a pasar al siguiente. Sensory Overload. Vale. Sensory Overload. Creo que hay algún mazo por ahí con esta carta. No es cara. Es una acción de quimerismo que la ponemos en un Ready Minion cualquiera. Y tú controlas esta carta. El Minion con esta carta no puede hacer acciones ni bloquear. Es como un Pente antiguo. Cuidado. Pero lo malo es que quemamos esta carta en su fase de descarte. Y es superior. En vez de quemar esta carta en su fase de descarte, la quemamos en nuestra fase de enderezado. Esto lo podemos combinar bien con Free Drake, ¿vale? Le ponemos la carta y nos enderezamos, o con cartas que nos enderecen, ¿vale? Se puede jugar un mazo de esto. Creo que he visto alguno por ahí curioso. Y no es mala carta. No obstante, puede seguir reaccionando el vampiro. El vampiro que tenga esta carta colocada. A mí me gusta esta carta. Yo tengo bastante. No he pedido porque tengo bastante. Sharen Nightmare. Es una carta de quimerismo cara. Nos cuesta 3. Va sin sigilo. Elegimos uno o dos aliados o vampiros más jóvenes controlados por nuestro peador y o presa. Los minions elegidos no pueden bloquear o votar este turno. Y a superior podemos elegir 3 aliados o vampiros más jóvenes. Muy cara. Muy, muy cara para lo que hace. Yo no me gusta. No digo que sea mala. Digo que es muy cara para lo que hace y que a mí no me gusta. Vosotros mismos. Shattering. Shattering. Carta anarca. Quimerismo. Dementación. Y protean. No he pedido esta carta ninguna. Igual para un futuro pedido. Tenemos que nos cuesta 1. Requiere anarca. Quimerismo más 1. Una acción de más 1 sigilo. Miramos la mano de otro Matusalén y le descartamos una carta. Por ejemplo, un deflectio. Por no ir muy lejos. Con dementación. Acción de más 2 a sigilo. Quemamos un evento. Esta es una acción no dirigida. No matter con quien controla, no pasa nada con quien controla el evento, te está diciendo. Si alguien juega evento es muy útil, pero si no se queda ahí. Y con protean es curiosa porque inflige 2 daños no prevenibles a un minion. Te va a costar 1 a ti. Vale, bueno, a ver, se puede jugar. Y ahora con la moda anarca, ¿alguien puede encontrar algún mazo con esta carta? No digo que no, ¿eh? Uy, perdón. Esto no es lo que yo quería hacer. Esto. Ahora. Chimulo Deception. Reacción que pide que minimo. Solo la usas si un minion que tú controlas bloquea y se usa antes de la resolución de los bloqueos. No la podemos usar si el minion que hemos bloqueado ha jugado. El minion que está bloqueando ha jugado cartas de reacción que ese vampiro no puede jugar. No entiendo esto, no lo comprendo. Esto no lo entiendo, pero bueno, vamos a seguir leyendo. Si esta acción es bloqueada, este vampiro, con este vampiro, como vampiro que bloquee. Ah, vale. Creo que lo comprendo. Porque esta acción
Esta acción es bloqueada con este vampiro como el buque. Claro, esto lo que hace es que tú estás bloqueando, pero en vez de bloquear con el vampiro que estás decidiendo bloquear, bloqueas con otro. O sea, paras con Pepito. Y en vez de parar con Pepito, decides que juegas esta carta sobre Manolito, y Manolito es el que bloquea. Pero Manolito no puede utilizar esta carta si ha jugado cartas que no puede utilizar en el bloqueo. Porque no tenga la disciplina adecuada. Es un poco compleja, ¿vale? Es un poco complicada. Vale. Y a superior, este vampiro tiene una maniobra en la primera ronda del combate. Por si quieres bloquear, dice, ah, me va a parar con Juan. Vale, pues como me vas a parar con Juan, voy a jugar esto. Y ahora tú dices, pues juego esto otro. Muy bien, pues tú dices, pues Chimulo Deception. Te va a parar en vez de Juan, Roberto. Y Roberto, Juan no ha jugado cartas raras que Roberto no pueda jugar, te va a pegar y tengo una maniobra y además te juego un agravante y no sé qué. Vale. Ya lo he entendido. Me ha costado un poquito pillarla, pero bueno. Si te vas a hacer un mazo de bloqueo con Ralno, vale. O con vampiros, con quimerismo, vale. Chimulo Tarot. Es un equipo random, no nos pide nada. Bien. Único. Mueves las dos cartas de tu librería a este equipo. Boca abajo. Y fuera de juego. Puedes mirar esta carta en cualquier momento. Mientras este random está ready, el que tenga esta carta, tú puedes robar carta de tu librería. Dice, tú, y tú deberías robar carta de tu librería. Tú puedes robar una de estas cartas. O sea, en vez de robar de la biblioteca, robas de una de las dos que tengas puestas. Durante tu fase enderezada, puedes mover la carta 2 de tu librería a esta carta. O sea, esto es, hola, me aumento la mano a 2. Porque sí. Muy buena. Buenísima carta. ¿De acuerdo? Y puedes utilizar las cartas del Chimulo Tarot, pero no reemplazas las cartas del Chimulo Tarot hasta que sea la fase de enderezado. A mí me parece un cartonazo. Pediros mínimo una. Una o dos para meterla en vuestros mazitos. Slayer of Fang. No tengo yo esta carta, pero es de las que pediré en un futuro pedido que haga. Quimerismo y cuesta uno. No es especialmente cara. Miramos la mano de otro Matusalén y le descartamos todas las cartas de equipo que tenga. Carta específica. Y a superior, además de eso, puedes poner una de esas cartas de equipo que no sea una localización en este vampiro. O sea, te descarto el Ivory Bow. Pues no, espérate, dámela para mí. Y la ponemos. Y no pagamos nada. Puedes poner una de esas cartas. Ignora los costes, ignora requerimientos y costes. O sea, lo que pasa es que el otro Matusalén tiene que tener cartas de equipo en su mazo y en su mano. A unas malas le miramos la mano. Oye, por uno. No es mala, ¿eh? No está nada mal. Un muy espejo. Me gusta mucho esta carta y la metí en un mazo de. No recuerdo qué mazo la metí, pero era con el Tremere que puedes jugar cualquier disciplina. Y lo hacía Anarca y podías jugar esta carta. Iba bastante bien. Más una sigilo con una maniobra durante el combate si te bloquean. Más dos sigilo que no lo usas ni para sangrar ni para acciones políticas. Y menos un intercede al blocking vampire. Muy buena. No está nada mal, ¿eh? Si os digo que esta carta es específica para algún tipo de mazo que de anarcas que están de moda. Y que os puede servir. Si pensáis en meterla, pues ya sabéis. Es el shawarma. El shawarma, a mí me gusta esta carta, me parece chula. Pero claro, ocupa sitio de máster. Así que ya veréis si queréis meterla o no. La juega le he dado dos de sangre a un Ready Runner. En sopor no. Ojo. Pero ya te está ocupando dos de sangre. Esta carta mejoraría muchísimo si fuera trifle. Ahí lo dejo. Sympathetic Agony. Pide quimerismo y fortaleza, que suele tener a los, ¿no?
En este combate, si cualquier daño es infringido en este oponente en una ronda, no puede presionar el oponente. Pues vale. Y al superior, si cualquier daño es infligido en este vampiro, no puede utilizar golpes adicionales. A mí no me gusta esta carta. Si te encuentras un mazo con celeridad, vale, pero... O con inmortal y tal, pero... No me convence, ¿eh? Talit. Pues mira, esta carta sí la meto, se mete en mazo. Es un arma de melee, de rango, no te pide nada más que rango, no cuesta pull, fuerza más una, y un rango puede usar este arma para golpear, quemar una arma con golpear primero. Hola, ¿qué tienes el Ivor y vos? Pues te lo quemo antes de que me quemo el Talit y te lo quemo. Muy buena, muy buena. Me parece un cartonazo. Yo meto muchos en el mazo de abrazos de Rando. Meto 6 o 7. Porque es divertida. Y coño, más una fuerza. El tesoro Samadji. Muy buena carta. Pediros un par de estas cartas si no la tenéis. Te cuesta un pool y es única. Y los Randos con esta carta tienen más uno sangrado. Y además, tienes una esquiva cada combate. Pelotazo de cartas. Muy, muy buena. Recomendad un par de ellas para un mazito. Va muy bien. El tratamiento Random Master, que nos cuesta un pull. La ponemos en un príncipe que te haya sangrado en tu último turno. Ojo, se tienen que... Las estrellas se tienen que alinear. Bueno, si se alinean y te sangra un príncipe el último turno y tienes esta carta en mano, la coloca. Si la coloca y gastas un pull, cada vez que este príncipe se enderece, se lleva un daño imprevenible. Y bueno, no importa, porque ese príncipe puede quemar esa carta como acción directa. Vale. Os voy a decir una cosa. Me parece una puta mierda. Una puta mierda. Bueno, queda dicho. No todo iba a ser bueno. Ojo, habrá alguno que la mete y diga, pues es muy buena. Y diré yo, vale, tío, demuéstramelo. Vale, tuvimos el abrazo de los Rannos. Pues si vais a jugar mazos de abrazos Rannos, pediros por lo menos. Yo tengo 9, que con 9 voy bien. Pero bueno, ya calcula ustedes las que queráis pediros. 10 estaría bien. Hace un de más uno sigilo. Requiere un Rannos que no sea estéril. El término estéril es para algunos clanes que lo tienen como debilidad, que no pueden crear abrazos. Los Rannos no tienen esta debilidad. Tiene que tener capacidad 5 o más. Ponemos esta carta y se convierte en un Rano de capacidad 2 no único de la misma sexta, si es independiente, independiente, si es sabasaba, si es camarilla, camarilla, etc. Si es anarca, anarca. Y además tiene quimerismo básico. Oye, no viene con quimerismo, ni tan mal. Y tiene que cazar este turno. Y además le podemos poner una disciplina máster de tu mano. De tu mano, no del mazo. Penita. Pero bueno, bien. Un abrazo de Rano. Poco más que os puedo decir. Si vais a jugar a abrazo Rano, pues pediros unas cuantas. Esta carta tiene el hándicap de que te pide vampiros de 5 mínimo, que es lo que tenéis que valorar. Podéis mezclar tú mismos con los abrazos normales, con de embrace, ¿vale? Embraceme. Vale, se podéis hacer un 50-50 o algo así. Pero ojo, que es muy buena. A mí me parece un cartonazo. Y si vais a jugar a brazos random, pediros por lo menos 10 de estas. A mí me falta una para tener 10. Pero bueno, con 9 me hago el apaño. Que es mi caso. Un dúo e influence. Vamos a ver esta carta. Esta carta es específica para ciertas barajas. Y a mí me parece una carta muy buena, sobre todo en los mazos anarcas que vienen ahora. Sobre todo porque es una acción de más uno a sigilo, y en la cual elegimos un vampiro en la región nuestra incontrolada, independientemente de lo que haga la acción.
Te requiere una marca y puedes jugarla como quimerismo, como presencia o como extinción. Como quimerismo, movemos uno de sangre de una carta de cristal de cualquier región incontrolada al vampiro que hayamos elegido. Bueno, con quimerismo, pues vale. Con presencia, que es como más me gusta, sangras. Con más uno a sigilo. Está sangrando de más uno a sigilo. Más los modificadores que tú quieras echarle y puedas. Y aparte, si el sangrado es exitoso, añades uno de sangre al vampiro que has elegido de tu crista. O sea, estás sangrando con más uno a sigilo y añadiéndole uno de sangre a ese vampiro en tu crista. Que puede ser para ganar pool o para sacar más vampiros. Con lo cual, me gusta esta carta, me gusta mucho. Y en extinción, añades uno de sangre al vampiro elegido. Si la cantidad, al vampiro que has elegido previamente con las letras negritas. Elige un vampiro en tu región controlada. Pues le das uno de sangre. Y si la cantidad de sangre igual o excede la capacidad, lo mueves a la red de Region. No lo mueves en la fase de influencia. Lo estás moviendo directamente para que actúe. Ojo, cuidadito con esto, ¿eh? Esta carta es muy buena. Muy buena. Pero claro, tienes que estudiar muy bien qué tipo de baraja vas a jugar con esta carta. Yo tenía unas cuantas y me he pedido una buena cantidad para este tipo de barajas que me parecen muy interesantes. Veilexai. Quimerismo, cara, nos cuesta 2 y es una reacción. Solo la usas por un vampiro que haya bloqueado. O sea, tienes que bloquear. Reduce el sigilo a 0. Y el otro minion puede seguir incrementando el sigilo. Y a superior puedes golpear como robarle uno de sangre de vida durante el combate si ha bloqueado. A mí no me convence esta carta, pero ahí está. Bien, noche de la semana de las pesadillas. Entramos en una de esas cartas importantes, que también ha sido muy cara y difícil de encontrar. Yo tenía un par de estas y me he pedido un par. ¿Por qué? Porque esta carta solo la puedes jugar una en la partida. Con que te toque una, el resto te sobran. Pero te tiene que tocar. Entonces puedes jugar con 2, 3, 4 y ya te están pesando, te está ocupando 3 huecos en la baraja. ¿Vale? Pero bueno, esta carta tiene su mazo. La expliqué esta carta en la baraja. En el vídeo que hice de la baraja de Semana de la Pesadilla con Rano, con tu mimo. Y la pones en juego con 10 contadores de pesadilla. Y todos los randos tienen más uno a sangrado y más uno de fuerza. Y no cazan normalmente. Cualquier rando puede robar uno de sangre de otro rando con una acción de más uno a sigilo, de caza. Así es como cazan. Si lo necesitan. Durante cada fase de Matusalén de enderezado, un Matusalén puede mover un contador de esta carta a cualquier rango. ¿Le toca a tu presa? Pues tu presa coge uno de esos 10 contadores y lo pone en un rango, en el que quiera. Si esta carta no tiene contadores, cada rango quema uno de sangre por cada contador de pesadilla que tenga en él. O si es quemada esta carta, a ver, repito, si esta carta no tiene contadores, cada rango quema uno de sangre por cada contador en ello o es quemado. Claro, explico. Si tiene 3 contadores y ese rango tiene solamente uno o dos de sangre, quemas ese rango, lo petas. Quema esta carta. A continuación, quema esta carta y los contadores de pesadilla. O sea, esta parte final la estoy un poco. Me estoy liando, ¿vale? Te estoy diciendo si durante que le pones el contador. Si esta carta no tiene contadores. Cuando esta carta no tenga contadores, cada rango nos quema. Tanta sangre como contadores tenga encima que le hayan puesto los Matusalenes. O se quema.
o se quema el rasno. Y además, esta carta se quema cuando no tenga contadores. Ya está, que me estoy haciendo la pista al lío, ¿vale? Pues eso, lo que os estoy diciendo, esta carta se utiliza, pues eso, para que pegues el acelerón sangrando y sangrando y con más una fuerza. Y pegas ahí el acelerón y ver con tus mini pitufos y ya está. Espero que se use esta carta. Este tiene su mazo específico. Pues yo me he pedido un par para tener cuatro y poder rellenar. No he pedido mucho. Will of the Wisps. Una de las cartas estrellas que os he dicho de esta colección. Yo tenía un par de este y me he pedido 12 más. Tengo 14. Yo creo que ya que con 14 voy sobrado. Si necesitaría más, pues pediría más. Pero vamos, creo yo que con 14 cartas de estas voy más que sobrado. Es un modificador de acción que nos cuesta sangre. X. En inferior nos cuesta X más 1 puntos. Y podemos colocarla en uno o más vampiro, o más minion, que no tienen por qué ser vampiros, aliados y tal. Si la ponemos en 3 minion, pues nos cuesta, atentos, 4 puntos, que podemos reducir un poquito si tenemos las cartas adecuadas, ¿vale? Cada minion tiene menos 1 intercept por cada punto que hayamos gastado. Que tenemos 3 vampiros enfrente nuestra, pues podemos gastar 4 de sangre y esos vampiros tienen el menos 1 en tercer, ¿de acuerdo? Y a superior, que es donde está para mí el uso bueno de esta carta, que a inferior no está mal, solo la usa si la acción es, cuando la acción sea anunciada. Voy a sangrarte, o voy a hacer un cosido, o voy a poner este equipo, o voy a jugar esta política con un Will of the Wisps. Y paga X menos 1, que esto es un punto en aliados o vampiros más jóvenes. O sea que el primero te sale gratis, el segundo 1, si eliges 2, 1, si eliges 3, 2, si eliges 4, 3, correcto. Los minions elegidos no pueden bloquear o jugar cartas de reacción, ni deflexión, ni reducir el sangrado, nada de eso. O sea que esto vas a sangrar, lo juegas y no te van a deflectar ni utilizar cartas para darse intercept ni bloquearte, porque dice canon block, no pueden bloquearte. O sea, esta me parece una carta realmente brutal, imprescindible, y yo he pillado 12 y porque tenía dos más, y porque tenía que pedir más cartas. Con 14 cartas de estas, yo me doy por servido, porque es una cartaza. Pero no es disparatado pediros 20. En absoluto es disparatado, ¿eh? Porque vais a tirar mucho de esta carta. Oye, que voy a meter un cosido y... Oye, y como soy un vampiro... O de 8, o de 7, o por este, de 5, de 6 y de 7, no me paran y no pueden jugar cartas de reacción. Ah, muy bien. Eso es buenísima. Es un cartonazo. Me parece una maravilla de carta y se va a ver muchísimo en todos los mazos randos. Se va a ver mucho. Sobre todo, pensad que esta carta se va a jugar con vampiros grandes, claro. Porque fijaos que te habla siempre de Younger Vampires o aliados. En inferior simplemente te dice uno o más minion, que ya en inferior pues simplemente te está haciendo ya que tenga menos un intercept. Lo que pasa es que es más cara en inferior. En superior está genial, es un cartonazo. Poco más tengo que deciros de esta carta. Pillad como descosidos. Por último, Zapadering, la última carta. Es un modificador de acción que utiliza Rannos y solo la usa un Ready, un Locked Rannos, o sea, otro que no sea el que esté haciendo la acción. Y ojo, que nos cuesta un Blood. Los aliados y vampiros más jóvenes que el vampiro que está modificando. O sea, que el vampiro, tenemos, yo qué sé, Durgasin, que es de 9. Juega esta carta. Por debajo de 9, todos los vampiros y aliados
tienen menos uno INTC a la acción que esté haciendo otro Ramnos. No está nada mal, es muy buena carta. El problema que tiene es que nos cuesta uno y que tenemos que tener un tío de pie para jugar esta carta. Es buena carta. Cuidado con cuántas pedís y cuántas queréis meter en el mazo. Y esto es todo lo que ha sacado Drive-Thru Card. Veo, fijaos que tenéis Buzzle con una carta de cada de Quimerismo, una carta de cada de de, creo que estos son cartas de clan, de cripta, de otras cartas. Sí, podéis pediros estos puzzles, pero yo os recomiendo que hagáis vuestros pedidos personalizados. Esta hornada nueva me parece exageradamente buena, con cartazas buenísimas, y a mí me ha dolido mucho no pedir más de otras cartas que he tenido que dejar para otros pedidos. He tenido que mirar mucho mi pool de cartas para ver qué pedir y qué no pedir, qué vampiros pedir, qué cartas quería para qué mazos. Y en general, muy contento con esta nueva hornada de cartas, deseando que me lleguen, que esas otras, que ahora os recuerdo que ahora sí o sí os van a meter el impuesto de VAT, el famoso VAT, que en pedidos de 128 cartas son 13 euros. Y que el pedido, el de 128 cartas, son exactamente 49 euros. 49 euros más incluido los gastos de envío, más los 13 euros que se ponen en 62 euros, las 128 cartas. ¿Merece la pena? Yo creo que sí, que mucho. Merece mucho la pena esta nueva hornada de cartas de Rano. Yo estoy encantado. Yo me hubiera gustado pedir más de algunas cartas y pedir algunas, por ejemplo, Chattering Action es una carta que me gusta, pero no he pedido porque, claro, he tenido que pedir otras cosas. Pero en un futuro pedido, yo espero que algún día Drive-Thru abra una delegación en Europa, porque lo del VAT nos está matando. Hay otra acción que es pediros 512 cartas exactamente, que son 18 euros de gasto de envío, es poco más, pero creo que el VAT aumenta también proporcionalmente, con lo cual no son 13 euros de VAT, creo que son más, creo que son 21 euros, 22 más. O sea que al final el pedido entre gasto de envío y VAT se te sube mucho, ¿vale? Se te sube casi 40 euros entre gastos. Que bueno, que si queréis aprovechar y hacer un pedido gordo, bueno, está esa opción. Poco más os quiero decir. Este vídeo se me ha hecho muy extenso, pero es que son muchas cartas. Si habéis aguantado hasta aquí, enhorabuena, sois unos campeones, porque mira que es un vídeo cansino analizar carta a carta. Y nada más, voy a cerrar el vídeo y gracias por verlo, gracias y perdonad por los fallos del directo. Y corregidme las cartas que me haya equivocado, por favor, que yo soy un manta. Hora y media de vídeo, ahí es nada. ¿Y por qué he cortado el de la crista, que ha sido 40 minutos? Ojito. Muchas gracias a todos y saludos. Nos vemos en el próximo vídeo.